El boom de los auriculares in-ear planar magnética estallado y consigo ha traído grandes sorpresas en un costo muy bajo para el desempeño que tienen. Lo vimos hace unos meses con 7Hz Timeless, auriculares que puse muy por encima de otros favoritos de mi colección o auriculares que yo he escuchado y por varias razones. Y es que esta clase de auriculares pueden ofrecer un nivel técnico muy elevado llegando al micro detalle. Tienen precisión en imagen, precisión en matices y es parte de las bondades de un planar magnetic. Sin embargo, lanzamientos anteriores de esta clase de tecnología mostraban una tonalidad un tanto extraña, pero bueno, fue a partir de ahí, de esos 7Hz Timeless, que fue el punto en donde esto cambió por completo. Este video será la antesala ante una pequeña recopilación llamada Guerra de Planares, y quien me ha seguido en Instagram sabrá a qué me refiero, dejo el link en la descripción. No sé, esas características que he escuchado en esos planares me han hecho subirme a esa tendencia que otros canales han hecho, porque vaya que vale la pena. Pero en esta ocasión no diré mucho ya que será el momento en el que tal video dé lugar. Ahora, yo sé que muchos de ustedes me habían pedido la opinión de estos auriculares que vamos a mostrar el día de hoy, los Shure S12, y en algunas respuestas pues había comentado que no sería posible por cuestiones del cierre del canal, entre otras cosas. Pues bien, aquí los tenemos. Tengo que agradecer mucho a letshure.es por haberme enviado estos auriculares sin costo alguno para fines de este video, pues gracias a ellos es que podemos conocerlos aún mejor. Ya los había escuchado, sí, anteriormente gracias a un amigo, pero nada como tenerlos a la mano para hacer comparativas mucho más minuciosas. De verdad se aprecia esa clase de apoyo. Dejaré links de su perfil en Instagram, que es la página en español de esta marca, así como la página internacional para que le des un vistazo a la misma. Y el mismo mensaje de siempre, pero que es menester hacerlo. Esto no involucra un peso en mi opinión expresada. Voy a establecer puntos importantes a contemplar para que tú conozcas mejor, o la forma mejor posible de este auricular, este audífono. Y aunque es uno que rebasa y con creces las capacidades de otros auriculares de igual o de un costo considerablemente mayor, pues es importante que veas todo el video para definir si es lo que buscas. Me vas a escuchar muy emocionado, sin duda lo vas a hacer en este video, ya que ha sido una experiencia formidable. Pero recuerda, cada uno de nosotros podemos tener gustos diferentes y ciertas características podrían o no calzar a tus gustos. Además, si tú ya los tienes contigo, los S12, agradecería que comentes cómo fue tu experiencia con ellos, para que así quien llegue en este video no solo se quede con mi opinión, sino con más comentarios para estar más seguros de adquirir o no ese producto. O por qué no, conocerlo sin necesidad de adquirirlo. ¿En cuántas ocasiones no nos ha agradado ver un video de algo que muy probablemente no vamos a comprar, pero bueno, de cualquier forma queremos conocer un poco de él? Por otro lado, en el video de Guerra de Planares estableceré mejor las comparativas y el lugar en que recibirán estos y otros planares de mi top personal. Así que mantente al tanto de la actividad del canal. Bien, comencemos con su presentación. Los S12 vienen empaquetado pequeño, pero como lo podemos ver, completo y sobre todo muy bien realizado. Infografía impecable, de una consistencia bastante sólida. En la parte frontal de la cubierta tenemos la imagen de los in-ears y en la parte trasera pues las especificaciones técnicas de las cuales hablaremos más adelante. Al retirar la cubierta tenemos la tapa de la caja que resulta resistente y al retirarla pues nos muestra una guía de uso rápido que incluso al desdoblarla forma una especie de póster que de hecho tiene una técnica de impresión muy bien realizada, muy bien hecha y es algo que a mí destaca bastante. Ahora, en esa guía no solamente tenemos las características de importancia, sino también una gráfica de la respuesta de frecuencia de ese audífono. Al retirar ese documento nos encontramos inmediatamente con los audífonos y una cajita de acrílico con un set de 3 pares de puntas de memory foam o espuma de memoria. Ahora, al retirar el foam donde se encuentran estos, nos encontramos con más infografía con las redes de Shure en esta pequeña tarjetita. Incluso aquí lo tenemos con los códigos QR para dirigirnos a cada una de las redes de la marca. Entonces, bastante interesante que lo lleguen a tener de esta forma. Y aquí también tenemos precisamente el case de guardado. Este case es pequeño, considerablemente pequeño, eso sí, de una consistencia resistente, es práctico. Solo con espacio suficiente para que guardes tus auriculares y tal vez una que otra cosilla, pero hasta ahí. No podrías guardar aquí más cosas, pero vaya, para que lo lleves a cualquier lado está excelente. Dentro de este viene el cable del que hablaremos en breve y también tenemos 2 sets de puntas de silicón. Las de color negro, estas que están por acá,
son de una consistencia un poco más blanda, mientras que las puntas blancas, como la que tenemos ya instaladas acá, con el centro negro, son un poco más rígidas. A mi gusto son las que preferí, ya que siento que le proporcionan un mayor cuerpo al sonido del auricular, y vaya, las de color negro pues no modifican el perfil del mismo. Ahora, regresando al cable, qué tremendo e imponente cable tenemos por acá. Si bien no es modular, me habría fascinado que así lo fuera con semejante construcción. Es de un tacto bastante sólido, sumamente sólido, que tal vez en pantalla no se ve, pero de verdad, en persona es otra cosa bastante, bastante tremenda. Es muy confiable la consistencia y además pues hace buen match con el diseño del audífono. En este caso me lo enviaron con la salida de 4.4 Pentacon, aunque bien al adquirirlos tú puedes elegir qué tipo de salida quieres que tenga. Yo quedé fascinado con este cable. Creo que entre este y el cable de los Moondrop Kato son los que he visto más robustos en configuración simple, es decir, que no son modulares. Su conexión proximal, como podemos ver, es de dos pines de 0.78 milímetros y se diferencia porque el derecho viene con una base en color rojo. Cuenta con slider que hace muy bien su trabajo de alojarse en donde tú lo llegues a colocar, entonces ahí está bastante bien, y una bandita de velcro para poder amarrar el cable en dado caso de que lo guardes con el detalle de la marca, detalle que yo no sé, me agrada mucho que venga ahí. La base del plug está muy bien construida, muy diferencial a comparación de otros auriculares Chi-Fi. Entonces creo que en este punto realmente hicieron un muy muy buen trabajo entregando lo básico, pero una presentación impecable. Sobre el diseño del auricular, bien, debo de admitir que me parece bastante genérico, nada que resalte sobre otros en este apartado. Lo que sí me agrada es que tiene una construcción muy robusta, muy sólida. Tal vez su tamaño es lo que los hace ver relativamente ligeros, ya que son pequeños, pero sí, su chasis está bien realizado con bordes muy bien definidos, sin rebabas ni nada por el estilo. En la parte superior de ambos auriculares contamos con lo que parece ser el número de serie, así como una pequeña nomenclatura para ver qué auricular estamos sosteniendo. Recordemos, R para derecho, L para izquierdo. En su cara interna y en su cara lateral podemos distinguir las dos ventosas del audífono, que ayudará a liberar la presión del aire al momento de introducirlo, y esto ayuda bastante respecto a la ergonomía. Entonces creo que también ahí estamos bastante bien que tengamos esta clase de puntos. La boquilla es de una extensión relativamente corta, pero dirigida de forma ergonómica para que incida bien en el canal auditivo. Me resultaron ser auriculares sumamente cómodos y ligeros gracias a la forma universal y sobre todo por su tamaño pequeño. Pude tenerlo por horas y horas sin que generara fatiga de alguna clase, así que fue un resultado muy bueno, muy agradable, y dentro de este punto está bien. El aislamiento pasivo que tenemos al ruido exterior es bastante bueno, así que no te preocupes en ambientes muy ruidosos que vayan a interferir con tu escucha. Eso no va a ocurrir para nada. Ahora, en cuanto a sus especificaciones técnicas, resultará importante lo que vamos a encontrar aquí. Es un audífono que tiene una impedancia de 16 ohms y una sensibilidad de 102 decibeles, aunque no especifica si está medido sobre miliwatt o volt, aunque muy probablemente sobre esta última magnitud es que estén medidos, ya que exigen el mismo nivel de amplificación de 7Hz Timeless, que si no lo sabes y si no viste su video, requiere una fuente considerablemente potente para expresarse como se debe, para tratarse pues de un auricular in-ear. En tu celular se escucharán bien, sí, pero no estará para nada mostrando sus verdaderas dinámicas y desempeño. Así igual que con Timeless, vi un desempeño sumamente bueno a través de la salida 4.4 milímetros de mi iBuzz ODX160, pero también se beneficia entre más y mejor amplificación le llegues a implementar a estos pequeñines. Así que, por favor, toma mucho en cuenta esto. Yo creo que con un equipo de audio de entrada no vas a lograr un potencial adecuado. Tampoco requieres un armatoste tan grande o no requieres un reactor nuclear, pero sí requieres algo potente para esto. Ahora, cuenta con un solo driver de tipo planar magnetic, como habíamos mencionado, de 14.8 milímetros de diámetro, del mismo tamaño que Timeless. Esto logrará que existan ciertas similitudes, sí, con dicho auricular. Sin embargo, S12 cuenta con otras características que le hacen tener una identidad propia muy bien establecida. Y es justo al apartado donde iremos en este momento. Bien, en lo que respecta a su sonido, nos encontramos con un auricular en extremo interesante por las capacidades que ofrece. Ya lo mencioné en la introducción de este video, las bondades de un planar magnetic es ofrecer una sustancial cantidad de detalle, y S12 es la demostración perfecta de este aspecto.
pero con el plus de no fallar en lo que otros audífonos planar magnetic llegan a hacerlo: una adecuada tonalidad. A veces, para alguien que va iniciando en este medio, podría resultar algo complicado diferenciar lo que es una buena tonalidad y lo que no, sobre todo cuando lleguen a ver auriculares con un nivel técnico muy muy alto, pero que dejan una sensación impresionante y que al mismo tiempo tienen un balance tonal que deja mucho que desear. Y no lo digo señalando a otros, lo digo en retrospectiva, ya que a mí me pasaba mucho esto. Recuerden, nadie nace sabiendo algún rubro, y en el audio no es la excepción. Sigamos. Muchos planners caen en este error: entregar mucho, 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 mucho detalle, pero tal vez no entregarte una adecuada tonalidad. Incluso uno de ellos, Teen Hi-Fi P2, es una de las situaciones que llegan a ocurrir. Claro, obviamente se van mejorando algunas cuestiones, tiene un nivel técnico impresionante, pero la tonalidad sí es un poquito extraña en ese sentido, ya cuando escuchas algo más correcto. Ahora, es bueno que esto haya pasado, que estas situaciones se hayan corregido, y sobre todo que la competencia sea cada vez más reñida en este sentido. ¿Por qué? Porque así tenemos auriculares con una asombrosa capacidad técnica, pero sin sacrificar tonalidad o que la tonalidad sea aberrante. Con los S12 tenemos eso, un nivel de detalle increíble hasta alcanzar texturas muy finas, pero un balance tonal más que decente. El perfil de este auricular es neutral, pero para nada de forma aburrida o sin vida como ocurre con otros audífonos. Creo que es adaptable a la fuente que llegues a utilizar y es algo que me agrada de este audífono, aunque bien, creo que Timeless funciona bastante mejor en el concepto de referente. El perfil que tenemos aquí es en V, por lo que veremos cuando describa frecuencia por frecuencia. Es decir, tenemos un realce sustancial en graves y en agudos, mientras que los medios están rezagados. Aunque bien, el desempeño de ese auricular es tan bueno que hace que los medios no se sientan opacados por las demás frecuencias, aún con su respectivo realce que llegan a tener. Ya verán por qué lo menciono. A veces es raro encontrar un auricular en D, en donde los medios, sin ser protagonistas, aún así llegan a impresionar y bastante, no en ganancia, pero sí en el micro detalle que llega a ofrecer. Ahora, tenemos una escena sonora o soundstage bastante amplio, con una gran cantidad de aire, lo que combina con un cuerpo bien definido en las notas de este audífono. Eso va a dar lugar a que sea un auricular con una escucha muy pulcra, nítida, con gran, gran resolución y además de una precisión casi quirúrgica en su imagen y tremenda separación instrumental. Cercano a Timeless en estos aspectos, donde podemos ubicar bien las cosas que se encuentran en el centro, en los laterales de nuestra escena sonora. Aunque, como ese planar, no encontraremos un perfil más holográfico o tridimensional, y puede que ese sea uno de sus puntos débiles si es que tú estás buscando eso en un audífono. Lo vemos en Elefantes, de Natalia Lafourcade. Es curioso, no había figurado mi interés en esa artista, pero la producción musical de la mayoría de sus canciones está muy bien realizada. Buena grabación, buena música, no lo sé, realmente hay muy buen trabajo o muy buen empeño en sus trabajos. Ahora, para fines de este video, aquí vamos a describir tres cosas: soundstage, imagen y frecuencias medias. En un ritmo muy cercano al bossa nova, se nota la inspiración incluso de esa clase de ritmos en prácticamente todo ese álbum. Con Elefantes tenemos una escena. Tenemos desde el inicio, se integra una guitarra en nuestro lado derecho de la escena sonora y un... no sé si llamarlo X-Shaker como tal, porque suena como uno, pero un poco diferente a los que he escuchado. Pero bueno, vamos a llamarle X-Shaker. Y este también suena dentro de nuestro lado derecho de la escena sonora, aunque un poco más cercano al centro. Poco después de que Natalia comience a cantar, se integra una pequeña percusión igual del lado derecho de la escena sonora, aunque más lejano. Creo que me equivoqué, ¿no? La guitarra que comenté inicia del lado izquierdo. Bueno, vamos a revisar nuevamente esa canción. Hemos escuchado una gran cantidad de canciones que a veces nos quedamos con un poco faltos de memoria. En fin, entonces lo que sí se encuentra justamente es el leg shaker y una percusión que hace esto. Tuk, 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 tuk. En ciertas ocasiones y sobre todo poco después de que Natalia comience a cantar, se integra una pequeña percusión, repito, del lado derecho de nuestra escena sonora, aunque más lejano dentro del centro, o bueno, más lejano del centro. La aparición de estos elementos musicales que suenan de un lado y de otro en todo nuestro escenario imaginario realmente es fascinante. A pesar de no ser un alucín como ocurría en canciones, por ejemplo, de Tool, realmente hacen un muy buen trabajo y recomiendo muchísimo esta canción para evaluar soundstage, la imagen y sí, también el apartado medio. Si tú eres de los que les encanta evaluar la longitud de la escena sonora y la capacidad de la imagen en un auricular, repito, esta canción es perfecta para ello. Ahora, hablando de los medios, en esta ocasión,
Shower S12, Shower, no sé por qué les dije así. Shower S12 da un exquisito nivel de detalle en la forma en cómo se presentan las guitarras. Es sumamente fino. Esos matices y tan grandes que da cuando la cuerda llegan a ser tocadas es lo que realmente puedes diferenciar entre una y otra de las cuerdas. Para mí resulta cautivador, es decir, observar esa parte del macro detalle, pero al mismo tiempo ver los matices más finos. Es un detalle muy bien definido, con gran limpieza, que te hace pensar que estás escuchando un auricular de un nivel bastante más alto de lo que vale esto, y es justo lo que destaca este audífono. Además, tenemos al leg shaker que ya mencioné y una güira que juguetea dentro del coro o al momento de que el coro llega a ser función. Y si bien son bastantes elementos participando en la canción o se van integrando bastantes más, por ningún motivo llega a saturarse o congestionarse. Es un audífono muy resolutivo. Ahora, por otro lado, con ese énfasis en graves, pues no llega a generar sangrado que realizan una correcta transición a la zona media, y eso es algo muy bueno de establecer, a pesar obviamente de ese carácter enfático. Eso da lugar a que tengamos una suficiente cantidad de energía para que las guitarras eléctricas suenen imponentes, y esta situación se observa dentro de lo que es el rango medio-bajo, es decir, justamente en ese punto de transición donde la pancita del mid-bass, el upper-bass y va bajando, o ese decaimiento, ahí es donde se llegan a expresar la mayor parte de las guitarras eléctricas en esos riffs imponentes, dentro de ese punto. Como por ejemplo, Living in the Past de Motorhead. Sí, acabo de juntar a Natalia Forcade con Lemmy Kilmister, pero bueno, así es esto, amigos. Al descubrir todos los detalles de algunas producciones musicales que pueden dar, y esas pueden ser tan bien grabadas, dejas de encasillarte en un solo género. Créanme, amigos, entrando en ese mundo, entras en un mundo todavía más diverso. Bueno, entonces, regresando en la canción Living on the Past, notamos a las guitarras eléctricas con muy buena energía, muy buen grosor en las notas y aún así con una gran cantidad de limpieza para evitar, pues por un lado, tener un sonido anémico o por el contrario, tener un sonido muy robusto pero sin definición. Creo que es un gran diferencial con Timeless, ya que aunque creo que el decaimiento es mucho más correcto en los 7 Hz, puede que algunos lo sientan un poco más faltos de energía en esta zona por lo que estoy comentando. Entonces, S12 ofrece ese extra de vitalidad para que dichos instrumentos, las guitarras eléctricas o los riffs de guitarras eléctricas, pues puedan requerir. Aunque bien, pues repito, eso depende del gusto de cada persona. Para terminar con el rango medio, una de las cosas que me preocupaba un poco al ver la gráfica de la respuesta de frecuencia es que S12 resultara un poco sibilante por esas elevaciones que encontramos en los 2 y 3 kHz. Sin embargo, no fue el caso, y es un gran alivio poder llevar esto en el escenario real. Sí, vamos a distinguir cierta elevación en esa zona, pero en canciones de donde podrías esperar sibilancias, pues si lo resuelve bien, afortunadamente llega a hacerlo bien. Y justamente es el caso con los S12. Por ejemplo, Fallen Fruit, y de hecho gran parte del álbum donde forma parte de dicha canción de Lord, o Lorde, no sé cómo se pronuncia, pero vaya, me ha agradado bastante ese álbum y no por lo obvio. En una gran cantidad de ocasiones pues ella llega a hacer ceseos que en algunos audífonos que son sibilantes pues llega a ser molesto. En los S12 no es el caso, a pesar de lo que tal vez podríamos sospechar al ver su gráfica de respuesta de frecuencia. Sobre los graves, pues tenemos un punto que conozco, a una gran mayoría les va a agradar bastante el comportamiento de este audífono. Es enfático, pero al mismo tiempo rápido, llega a ser un actuar considerablemente rápido, lo que va a ayudar a que tengamos un slam poderoso, con fuerza, unos cuantos pasos debajo de lo que yo podría considerar basshead, pero con energía muy buena para satisfacer a quien sí sea un basshead. La costumbre con los planares es un bajo que pega con contundencia, sí, pero dentro de una mayor área de extensión. Aunque, en punto diferencial con Timeless, el bajo del S12 se siente un poquito más apretado, con menor área de distribución. Más que en lo que podría ocurrir, por ejemplo, con un driver dinámico, pero menos que a comparación, por ejemplo, de 7 Hz Timeless. Entonces creo que aquí también es otro punto diferencial en este sentido. Ahora, eso va a ayudar justamente que llegue a tener una muy buena cantidad de información, aunque sí, va a estar un poco debajo de dentro de lo que es 7 Hz Timeless. Ahora, sin importar esto, es un bajo que para mí resulta con un desempeño que calza muy bien a mis gustos y se adapta a un bajo que requiere ser enérgico en distintos escenarios o con un buen sabor sin ser tan marcado entre otros. Jimmy Loves Marianne de Looking Glass es un gran ejemplo. Ese bajo, y me refiero al instrumento, ese bajo
coqueto que llega a establecerse y que acompaña con jugueteo en sus cuerdas en toda la canción es ideal para quien adore esa clase de ritmos. Este instrumento se encuentra a la izquierda de nuestra escena sonora y si bien hay más elementos participando en la canción, no va a ser difícil perder al bajo, realmente lo logras distinguir muy bien. Ahora, sobre los subgraves o subbajos, tenemos aquí un retumbe muy rico, muy muy delicioso. No lo voy a definir como un cañón de subbajos porque para nada lo es, pero vaya que marca un énfasis sustancial para quien guste o disfrute de estas frecuencias con el retumbe que deja en el tímpano. Énfasis que sí, aquí sí es mayor que Timeless. Lo bueno que así de elevado, así de rápido que actúa, por lo que no ensuciará el resto de frecuencias, dando como un resultado un subgrave disfrutable, pero con un actuar muy bueno y correcto. He hablado de esta canción, pero es que es un ejemplo muy bueno para tales frecuencias. Oxytocin de Billie Eilish, perfecta para evaluar el subbajo y qué tan cerdo puede ser ese subbajo. No solo tu pensamiento depravado, sino tales frecuencias en ese audífono. Y bien, un punto importante aquí para terminar de describir todo el espectro de frecuencias, el rango alto. Creo que es el punto diferencial para algunos, quien va a estar entre elegir este y otro auricular, ya que son las frecuencias que a mi consideración son difíciles de trabajar y es el punto para mencionar en uno que un auricular realmente está haciendo muy buen trabajo en esa zona. En ESO 12 tenemos agudos que resultan muy limpios, muy cristalinos, con una gran cantidad de aire para que no se congestione o case ringing, a pesar de tener muchos elementos participando en esas frecuencias. ESO le dará gran claridad y detalle para distinguir aspectos muy finos en esas frecuencias y que además no queden tan ocultos o rezagados como ocurre en algunos in-ears. Es un auricular todo lo contrario a ser tímido en agudos. No te teme mostrártelos, te los va a mostrar como son. Pero es justo eso. La extensión es bastante buena, pudiendo registrar sonidos con lujo de detalle por arriba de 11 hasta 12 kHz sin problema alguno, con gran gran detalle. Pero la ganancia es considerablemente alta. Bajo mi opinión, por ello mismo, no lo recomendaría para quien sea sumamente sensible a las frecuencias altas. Yo soy algo sensible a esta clase de sonidos y en mi caso no me produjo molestia o fatiga alguna, pero puedo reconocer que para quien sea más sensible que yo en este punto, probablemente sea mejor recomendar otro audífono. Sí, están muy bien trabajadas estas frecuencias, pero sí distingues comparados a otros audífonos que hay un aumento en su ganancia y que este es un poco más elevado. Ese brillo que tienen los platillos o hi-hats, ese sonido establecido en campanas y demás percusiones de metales, hace que se distinga ese volumen alto en los agudos. De tal forma que esa elevación y ese carácter brillante, no considere que sea un auricular con una escucha natural, que no se malentienda. La tonalidad general es muy buena y que existe una transición muy bien lograda entre frecuencias y frecuencias, y eso le da un aspecto muy, muy, muy coherente. Todo está bien articulado, pero no lo clasificaría con un timbre natural de forma general. ¿Eso es malo? No, no en este caso. No lo es en este caso, como ocurría, por ejemplo, en otros auriculares, al cumplir con el resto de características que estamos hablando y lo que lo hace de forma excelsa. Con fuentes un poco más cálidas es lo que resulta un poco menos notorio en este sentido, pero como mencioné previamente, esto ya dependerá de tus gustos y también de las fuentes que tú llegues a tener. Bajo mi opinión y meramente mi opinión, una fuente fría no sería ideal para ese audífono porque creo que aumentaría un poco más ese carácter, incluso si lo volvería un tanto artificial. Y ya para terminar, amigos, tenemos a los S12 en este punto, una consideración, una estima sumamente alta, muy muy alta. Realmente soy muy muy feliz con ellos porque el trabajo que realizan es formidable, lo hacen de una forma excelente. Tienen una tremenda capacidad técnica que combina una tonalidad correcta por solo $170. Algo que deja en la competencia un lugar bastante difícil de alcanzar bajo mi consideración, ya que estamos teniendo los S12 la capacidad de unir bajo mi consideración un in-ear entre $500 y $600. Algo que espero que demás compañías nuevas y consolidadas tomen en cuenta para mejorar lo que estén ofreciendo en el mercado. Los planares en in-ears están marcando un lugar muy destacado en esa industria. Pues sí, industria llena de aciertos y desaciertos, incluso como lo vimos en el último video que mencioné. Me ha agradado mucho la experiencia, como mencioné, con los S12 y un auricular que sin problema puedo recomendar, tomando en cuenta que sí o sí requieres de un equipo de audio dedicado y potente, incluso portátil, pero con que sea potente ya la hiciste. Y sobre todo que tomes en cuenta que su ganancia en agudos es sustancialmente mayor.
Si estás interesado en adquirirlos o ver qué otras cosas interesantes puede ofrecer Shure, te dejaré links directos en la descripción para que puedas darles una ojeada, un vistazo. En esta ocasión no tendremos el lugar donde estos pequeños pertenecen a mi top personal, ya que lo trataremos en su video único para estos y otros planners, como había mencionado, y que va a resultar muy interesante. Si me abstengo de responder comparativas en la caja de comentarios, es precisamente para no arruinar la sorpresa que este video va a traer, aunque bien, algunos ya podrían intuir en qué lugar los estaré dejando, pues al menos con las breves comparativas con que ya comenté a lo largo de este video. Pero bueno, ya el plato fuerte lo veremos en la guerra de planares. Nuevamente gracias a Shure por el apoyo del canal, lo aprecio bastante. Gracias al apoyo de ustedes, estimada audiencia, quienes han estado al tanto del canal a pesar de tener poca actividad en las últimas semanas. Aún quedan más cosas por mostrar en este espacio y, como dije, en el ritmo que voy, muy probablemente nos estaremos despidiendo a fin de este año, no sé. En fin, cuídense mucho por favor, no dejen de disfrutar su música, que eso es lo principal en este hobby, y pues nos vemos en el próximo video.